seems like yesterday. It's time I need the faces. Refuerce en la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Plaga en posición. Persona mediante ha localizado el contenedor biológico. Un acierto. Y nuevo dron para nosotros. Segundos. 5 segundos y contando. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Agente aliado, el enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Será detectado si permanece en esta zona. Los enemigos han asegurado el contenedor. Fracaso de la misión aliada. Bueno, nos vamos a ir con Ash. Tenemos a Fusey, Banda, Jackal y Termite. Oh my god, esos lentes. Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo nos va atacando, ya que uno de los amigos mató al compañero. El otro compañero mató al otro amigo. Como no sé, queremos compañero. Sí, están arriba. Ajá. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. ¿Tachanca? 10 segundos para la inserción. Cabo y tachanca. Inserción en 5 segundos. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Sabía.
en el contenedor. ¡Fuera del radio de explosión! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Ah, chaval. Esa compa, salvaste allí. Vamos a probar ahora. Vamos a ver si esta vez con Kavir hacemos unas cuantas kills. Me voy a poner la Bella Frost. Que quisiera una mirilla. No, nunca Clash. No Clash, no, no Life. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. Compañero que estaba conmigo. Ay. Bueno, compa. Pared protegida. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Chavales, vamos a ir con vamos a ir con todo también. Localicen el contenedor de riesgo biológico. What? ¿Por qué se están matando, man? Contenedor de riesgo biológico todo localizado. Recluta. Vayan hasta su posición.
Quiero ver qué niveles son. 123. Plata. Bronce. Plata. Oro. Bronce. ¿En serio? Chicos, así quedó la partida, quedaron de primer lugar usando al famoso Ash y Kaveira, aunque fallé con Kaveira. Pero gané con Ash. Va a morir, weón. ¿Sabes qué, bro? Después voy a activar el modo suicida, ya vi. No, y no lo otro. Ese día el tiempo lo tenés conectado. Que te quise decir, Giancarlo. Ah, no, escuché que dije. Sí, ese día el tiempo ya lo tenés conectado. De modo suicida, sí, bien. Amigo, güey. Hostia, chaval. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Maldita pistola, falla los tíos. Tú lo remato, bro. Solo queda un atacante vivo. No sabía que estaba tirado, güey. Gracias por decirme. Vamos a ver, oro contra oro, viejo. Aquí no hay nada de... ¡Ah, callate, pendejo! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! No hay desventaja para ninguno. ¡Cállate, pendejo! ¡Me pones nervioso! Es que está contra el mejor del mundo, ¿qué? Es que si se la está jugando bien verga, se le han cagado. Mira, prolique, está jugando bien. What the fuck? Oh, y es que ya sé lo que está haciendo, güey. ¿Quién? Es que, güey. Yo no voy a hacer nada, yo voy a dar mi conclusión cuando termine esta ronda. ¡Ey! Que lo fueran matando así. Es callate, pendejo. No, lo callas en una semana. ¡Ay! Ya, Carlos, te digo algo. Ya. Yeah. A Kevin le tuviste la cabeza todo un buen rato desde que estabas ahí en ese pasillo.
Literal, mira, tú estabas apuntando para allá y Kevin estaba apuntando de regreso. Yo no sé cómo se miraban ahí. Giancarlo miraba a Kevin, pero no creo que lo haya identificado. No lo miraba. No me miraba por el muro, porque yo me había puesto detrás de un muro cuando estaba arriba. Sí, no me podía ver que estaba en un muro. Pero yo me puse en la mira y Giancarlo bien lo miraba pelada, güey, pero como que no identificaba que eras tú. Ay, man. Está bueno, güey. Pero eso no, que se pone intenso. Aseguren la zona y protejan. Ay, que con el ajo otro pedo. Activen el modo diablo, mejor. Mierda, esto está intenso, cómo juegan esto. Ay, no, güey. Te juro que tengo el corazón a la mano. Están en billar, ok. ¿Qué estás haciendo? Me poniendo una cámara. ¿Qué? ¡Cállese, sí, hombre, buena vieja! ¡Están poniendo la cámara! ¡Trae Valkyr! ¡Trae Valkyr! No me importa, güey. Siempre cuando escuche el arma, voy a saber quién es. Un chingón el camo que le tiene ese maricón, ¿eh? Yo le tengo el otro, el azul. A ver, acércate a la cámara, quiero ver el camo. Ahí está. ¡Oh, papu! Y es que... quieren hacer lo que creo que quieren hacer, en verdad. 10 segundos. Ay, ven, ya me lo tengo miedo. Faltan 5 segundos. ¡Ah! ¡Quítate, quítate! ¡Ah! ¡Los atacantes! ¡Cambio cargadores! ¡Un tal Kevin! ¡Oh! Ya está. Kevin. Te quieren agarrar spawn pick, tío. Sí, de hace rato lo vi, güey. Y también me van a hacer esa mamada, en serio. Créeme que esto es lo más intenso que he visto en mi vida. Es que mira, bro, esa forma en la que juegan. Ni los pro league juegan ahí, tocada uno. Ay, no te digo. A ver, si te dio una vez, no te acerques. Es Kevin, ¿cómo vas a cometer ese error? Es Kevin. Que alguien vio lo que hice, ¿verdad, Kevin? Ahorita estos no están jugando como estaban jugando ayer, güey. Ahorita vio que Kelvin lo que hice. Vio Kelvin lo que hice. Está muy confiado, güey. Sí. Y yo lo estoy jugando más serio, güey. Así que no escucho el dron. Pregúntale a Kelvin lo que hice. ¿Qué? Sí, te quedaste ahí donde literalmente estás derechito donde estaba Kelvin. ¿Y cómo es eso? Pick yo me lo sé también, no creado. Por ahora Kelvin casi le gano ayer, por muy culero se culió y se agachó donde no debía. Es que está épico, güey, créeme. Oh, Giancarlo no hizo lo que pienso que tenía que hacer. ¿Ahí está o qué? Ay, es que... Misión en peligro. Hay un desactivador de explosivos. Queda el último agente aliado en pie. No hizo lo del pig, la maldita estupidez. Está muerto ese compa, pero no le han avisado. A la verga. No, contra Bella. Está en la puerta, idiota, está en la puerta, está en la puerta, está en la puerta. Este compa, ya está muerto. No hay cámara ahí, no hay cámara ahí. ¡Mira, pues! Va, rango diamante versus oro 2. ¿Quién ganará? Ah. No, macho. ¡Qué clase de rango diamante! ¡Qué clase de rango diamante! Yo no tengo rango, viejo. Que yo tengo 0.5 aún. ¿Oro 2? No te digo, pues. Ah, pero ese nivel 118 no es para nada, entonces. Yo te decía, es pura casuales, viejo. ¿Y el oro 2, ¿qué le pasó ahí? Ah, a ver. No sirve, güey. A mí me agarró bien. A mí me agarró bien. Morí dignamente. Sí, yo morí dignamente. Estos dos que estaban campeando ahí, el Alberto se dio a matar.
Alberto, si te da un tiro, no te vas a postrar ahí, por favor. Yo te necesito con vida, amigo. Te necesito con vida, amigo. Cállate, cállate. ¿Sabes lo que pasó, güey? Yo, cabalito, cuando le hice lo vi, le disparé, güey. Alberto se dio la vuelta y se como que se medio pensó que de ahí no lo iba a ver, güey. Lo vi más claramente, güey. Sinceramente, pues bueno, Alberto, yo te necesito con vida, amigo. Te necesito con vida. Yo me quedé parado porque sabía que iba a morir. Así que lo que hice fue agacharme varias veces. Pregúntale a Kelvin lo que estaba haciendo. Ya no funciona el agacharte, viejo. Una vez se agaché. No, dos. Solo una vez se agaché. Estaba picando el círculo. Solo una vez lo vi, güey. Sí, ya no sirve de agacharse. Ya no sirve, ya le quitaron el tío. Bien, hazlo. Intentá hacerlo ahorita, rápido. Bien culero, lo hace. Se mueve bien lento, güey. 10 segundos para la inserción. Nada, para los mancos de mierda. Que yo que jugaba bien chingón con ese de tío. Porque entraba un puto haciendo tío. El desactivador está asegurado. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. Carlos, la llave va por ahí, va. ¡Recargo! Número 130 de tío. ¡Pato! ¡Vierga, güey! ¡Esto está intenso, cabrón! ¡Venga, qué es eso! Hay que recuperar el Fedax. Me escuchó. Soldado, por ahí, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué estabas pensando? ¡Uno, que murió el oro 2! Pues... cayó el oro 2. Y oro 2 contra oro 2. Y ahí me meto yo el con Kevin. Está en nuestras manos. ¡Ajá! Pongo cargador nuevo. Lanzando bote de humo. Smoke. De verga. ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso es como mi ¡Será rata, güey! ¡Mira todas esas balas, papu! ¡Güey! ¡Qué largo! ¿Cómo me diste? Mira toda la paga de Giancarlo y no me hagas ese que. Güey, Kelvin, me viste en mi lag, güey. No pude ni voltear a ver a trabajo, güey. ¿Y cómo me diste, Benja, si la escopeta estaba a un kilómetro, güey? No, estaba cerca, realmente lo vi, estaba cerca de ahí. Güey, si yo estaba ya estaba a la derecha, güey, cuando me disparaste. Sí, seguramente en mi perspectiva estaba cerca de mí, por todo el eso. Me preguntas cómo no murió el cabrón de Glass. Han localizado una bomba, lanzarán un asalto. ¿Cuánto dejé? Por eso te digo, ¿cuánto? No lo alcancé a tocar, güey, al final. ¿Por qué crees que salió corriendo? 100, yo lo vi al 100, güey. ¿Verdad? Ey, ¿te toqué o no, Alberto? ¿Cuánto? Güey, si te toca, ah, ¿eh? ¿Por qué? Se me bajaste. Se me bajaste. Yo me daba el 100. Nunca le he bajado, ¿no? Blue War. Alambre de espino instalado. Che, ven, ya como no mueres, cabrón. Ando de modo diablo. No por esa ronda, viejo. No más por esa ronda. Ando en modo diablo. Vení, te voy a matar. A la verga. Faltan 5 segundos. ¿Hay amenazas entre equipos o qué, güey? ¡Recargando! Por el enemigo. Lo bueno es estar esta entrada. Bien. Bien chingón que juega esta gente. Cámara en posición. Ahí quédate. Estoy uniendo al estro, güey. Un poco extraño esto. ¿Quién? Alberto siempre el que le intenta hacer spanky, ¿verdad? Son dos vergas. O era una cámara que pusieron afuera, güey. Es alguien más. Es alguien que se llama Fermen930. Está cabrón esto que estoy viendo en estos momentos. Es que alguien va a morir ahorita en estos instantes. Buen día para morirte. Es que alguien va a morir ahorita. Tuvo miedo, le encalo, salió corriendo.
What the fuck? Eso no me la esperaba, güey. No esperaba que Giancarlo hubiera hecho eso. Están, están bien, cabrón, esto. A ver, ¿por qué va a morir primero ustedes dos? ¡Puf! ¡No! ¡Vi la cabecita! ¡Vi la cabecita! Tenía las piernas abiertas, el Kevin, ¿o qué? ¿Qué le vi la cabecita, bro? ¿Qué pedo? Contá con tu madre. A su derecha, a tu derecha, a tu derecha. En cuarto. En el cuarto, en ese cuarto. No te, no te pongas ahí, que ahí está él, ahí está él, ahí está él, ahí está él. Qué mala puntería tengo. Le fallé varios tiros. Tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha. Otra vez ese guapo igual. Uy, tan cerca. No se agachó, no sé por qué. Cuatro balas tenía, güey. Sí, pero no sé por qué no se agachó ahí, güey. Ahí, no, espérate. Ahí, ahí, exacto. Es tocando apuntar. Si estabas apuntando, sí, ya no sirve, acordate. No, hasta, hasta dejé de apuntar para que se agachara y ni así. Ay, corajo. Ey, ¿cómo no? ¿Tú no? ¿Tú estás viendo mi cámara, Kelvin? Más o menos. Sí, no, estás viendo así como que cuando apuntaba y todo. No. Oh, no, ok. Es que a Ben ya le perdoné en pocas palabras, güey. No me detectó el hecho de primero, güey. Cuando iba agachadito, güey, queriéndome rusear, güey. No me detectó el hecho. Sí, güey, yo no te vi cuando ibas caminando. Sí, vi que dejaste como a disparar, güey. Como que le dejaste el hecho. Debemos localizar. Yo dije, güey, gané. Oh, y güey, ¿cuánto veo? Todavía sigue vivo, desgraciado. Bueno, pues. Face Clan. Remontada, por favor. Oye, este. Ve, a mí me está echando todo, fíjate. A mí me lo está echando todo. Acá Veira te pone, vas a creer. Ay, no. A mí me está poniendo toda la partida. Yo no voy a hacer todo, no fregues. Venís carriándonos, viejo, sos oro 2. Venís carriándonos. Porque está en primer lugar no significa que sea que la tenga que jugar hacer toda la partida. Sí, te quedan un carrito. No jodas. Vos dame carrito a mí mejor, ve. Oro diamante. Yo no tengo rango, yo no tengo ni KD tengo, yo estoy así, man. Ni KD 0.5 mismo KD que yo tengo tiene. Ay, tremendo oro 2, man, y gran KD que tiene. Tremendo nivel 118 y nada puedo jugar, maldito. Después voy a poner un 1v1 de 3-2. Sí, bueno. Va a ser épico. Juega bien, mejor, ve. De titanes. Qué molesta esta mujer también. Ya sé que son las 8, yo tengo reloj. No necesito que me esté diciendo, señora. Diciéndome las 8 son. No, las 9 son ahorita, las 10. Ya es domingo. Es sábado, güey. ¿Y por qué no te dejan jugar hasta tarde? Por ellos, bien tranquilo jugaba yo hasta las 10. Pero ellos ahí iban en el carro, durmiéndose en el carro. Ahora Brian, durmiéndose iba en el carro, durmiéndose iba en el carro. ¿Y qué tienen que ver ellos contigo? ¿Sí es lo que yo digo? Falta uno aquí, ¿dónde ando? Voy a lo lanzando pegadora. Te pegaron, Bacay. Buena. Al bella. Fin decidí hacer algo ese oro, ese rango diamante. Oro. La vez que lo mató puro chirigo, porque Kevin ya andaba como 20 días.
¡Hostia! A ver, tenemos la asistencia del Alberto, man. Ah, no. Del Alberto. Mira, 5 asistencias, ve. Ah, no, esas son muertes. ¡Una asistencia, ve! Como que le quitaron el primer lugar al oro, ¿no? Ey. Ya lo recupero, tranquilo, no hay pedo. ¡Oh, la magia! ¿Oíste, Kevin? ¿Y al Kevin cómo lo supera? No, a Kevin no lo puedo superar. Imposible eso. Hostia. ¿A poco sí se va a revelar el Face Clan contra? Protejan las bombas. Mira que me tocó hacerme a darle con todo. Kevin vio esas jugadas proezas. Kevin. me costó. Kevin dice ya claro que se te va a pagar el mando. ¿No? ¡Cállate, hombre! El mando le dice. Jugan bien, mejor. En vez de estar para hablar y hablar. Guacho, 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 y dos de un solo, dos de un solo. Twitch. Creo. Yo estoy jugando billar y Giancarlo Twitch. Giancarlo ya me preocupa, güey, estos dos jugando billar. Eso sí es amistad, ¿verdad? Faltan 10 segundos. Y el otro es que es Twitch, vos crees. 5 segundos. Ya Carlos, yo creo que el Kevin a Echo otra vez. Por el trono. Ay, Echo. Ay, dice. Ay, no. Voy a preparar el felpudo. Ay, lo dejo. Sacar la cabeza, me dice. Ay, no, es que no supera la pendejada. Sacar la cabeza, me dice. Pero bien obediente. Verga, ese pick, compa. Ese pick es el mejor pick que yo he visto en mi vida. Ya sabes quiénes son todos, ok. No, que bien está callado, man. No dice nada, ni una palabra. Está concentrado. Mientras tanto, Benjamin le está diciendo sacar la cabeza, please. Ya le voy a decir Giancarlo, ya lo puedo concentrar más de un tiro, dice, mira. Giancarlo anda loco. Ese vato ni yo no me le meto enfrente ahorita porque te digo que. Ya te voy a matar, pendejo. Sigue hablando. Es capaz de desistir del juego, viejo. Estás muerto, cabeza. Ya te voy a puta. Casi no hace volar. Verga, solo vi un C4 que iba volando ahí. Vigilando al enemigo. No vemos un secreto que nadie se entere. Yo no vengo contigo cuando tú te vienes. Estaban jugadas maestrales, ¿no? Señor, ¿ahora qué hago? Sensor de latido armado. Por este vato que me gasté el C4, man. Tanto se lo necesitaba. Bebecita, lo de nosotros es un secreto. ¡Está a punto! Ya lo había visto, boludo, en las escaleras. Ay, a la que verga. Ahí está, quítate. Esto es de gangster, super. ¡Fua, chaval! El Giancarlo se me atraviesa, bicho Giancarlo. Oh, ¿tenés más? No. Sí, sí, tengo otro. ¿Ves ese? Solo estoy quitando vida. Oh, what the heck? Le pusieron el cansancio, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Al T-Bag? Sí, entonces ya te das cuenta, ya de rato estamos hablando, ¿eh? ¿What? ¿Y acá lo que ando haciendo? Todo por el Ferne, todo por el Ferne.
no. Oh shit, maldita cegadora. Cedax localizado, desactívelo. Desactiva, 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 desactiva. ¡Desactiva! 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 ¡Desactiva, güey! ¡Eso! Victoria para los aliados. Mira, Kevin bien la hubiera ganado, güey. Pero ese dupla acabó todo, güey. Juven Alberto, te amo. Gracias, Alberto, no se pone a dos, que ustedes pierden. Es el alma de la fiesta. Mira, Carlos, te dedico esta. Y ya va. ¿Para qué jotería vas a sacar? ¿Qué jotería vas a sacar? Ya me querías. Tu mirada buscaba. Jugabas a ser mujer. Estás en mierda. Protejan las bombas. Ya perdimos, compañeros. Oh, mira, Giancarlo le hizo un comeback al Kevin, ve. Un atacante ha encontrado una bomba, protéjanla. El maestro de este dron, quiero ver a ver cómo funcionan. A ver, a ver, a ver. Tráigalo, tráigalo, tráigalo. ¿Cuánto por él? ¿Cuánto por él? Pinche ven ya. Venga, dame la oferta. Ya lo destruí, bruto. Saca la cabeza, me dice. Y se sigue callando por eso, fíjate. Y al final vio, ¿y por qué me pega? Lo peor que no se daba cuenta que Kelvin estaba diciendo eso. Estoy seco. Yo enfrenté a los dos y uno miraba que los dos estaban peleando. Hay que separarnos, ¿no creen? Ay, no. Oh. No te juntes, vayas alguien al otro cuarto. No manches. Mira los dos, ¿dónde andan? Es que valen verga esta gente. Dale, no, se vaya al otro. Por favor, no, Carlos, no, vete al otro, güey. Vete al otro, tú. Necesita lo de nosotros. ¿Ahí está o qué? Secreto. No, ahorita está allá, ahorita está allá. Colocando al hambre. Allá, ¿dónde? Ellos saben dónde yo les estoy diciendo. Pues yo también sé dónde les estoy diciendo. Allá, allá. Bien veo dónde estás apuntando. Estás medio equivocado. Ah, ya sé dónde está. Y ahí necesitas. Estamos muertos, ¿saben? ¿Qué? No, está tocado el boludo. Recargando. Tocar boludos. ¡Qué! ¡Le pegué la cabeza! No tiene nada, Dios, no tiene nada, absolutamente nada. Nada de vida. Nadita, nadita. Tiene un 1% o 2. Alberto iba a estar a la derecha, al fondo, pero ya se movió igual, así que ya no.
Los defensores eliminaron a los atacantes. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira pues. No tenía vida. Ah. Que bien andaba con mi alma de vida. Sí, uno de. Y se mató a 14. Es crack. Es crack. Y estos mancos apenas mataron 2 más 2 más 1, 5, man. Y 5. ¿Casi lo alcanzábamos? ¿Casi lo alcanzábamos? Sí. 5 mataron de 14, le mató el 3.